y si tú tuvieras que hablar con los mayores, ¿no? O con las familias o con la comunidad de tu entorno, ¿no? Desde la propia experiencia y decirles, ¿qué? ¿Qué les dirías? Claro. Que no es lo mismo que vayamos, chicas negras, a explicar este tema, ¿vale? Que fuera, por ejemplo, una chica blanca. Porque ellos se lo tomaban como, ¿qué me va a decir esta que viene de España o de Europa a decirme cómo yo tengo que tratar mi cultura o mis tradiciones? ¿Sabes? Sí, claro. Entonces, si tú tienes, exacto, pero tú tienes esa herramienta de que ellos lo ven como un igual. ¿Me entiendes? Que yo fuera a hablar con los jóvenes era mucho más fácil que fuera, por ejemplo, otra chica blanca, sí, a explicarles, sí, porque dirían, ella no tiene nada que decirme sobre mi cultura. Bueno, es que eso que decías tú de explicarle, pues yo les explicaría lo que he pasado. Pues a lo mejor, claro, pues a lo mejor es una herramienta. Exacto. De poder decirles, sí, ¿no? A esas familias de decir, yo he pasado. De decirles lo que estoy pasando, lo que he pasado y lo que sigo pasando hasta el día de hoy. Exacto. Que eso no se va, que por mucho que te mutilen no va a cambiar tu vida, pero es que a mal. Es que yo no puedo decir cosas buenas porque es que a mí es a mal. ¿Sabes? No le puedo decir, bueno, lo estáis haciendo bien. Pues no, porque a mí psicológicamente hasta el día de hoy me afecta, en temas relaciones me afecta, no puedo tener relaciones, en temas de infecciones me cuesta un montón, o sea, tengo cada dos por tres, tengo cosas que me pasan que no lo encuentro, es que yo este tema no sé. Pues con eso ayudarías a las otras, claro, directamente. Es que tú explicando tus vivencias ayudas mucho más que venga, por ejemplo, es lo que decíamos, por mucho que hayas estudiado un libro, ¿vale? Lo que tú has vivido va a ser mucho más educativo y mucho más, vas a ayudar mucho más que el que has leído un libro. Por eso te decía que para ellos, que fueran chicas negras a Gambia o Senegal o te vayas a Etiopía o yo que sé, fuera sudamericana y te vayas a Sudamérica y lo expliques, para ellos es mucho más fácil entenderlo porque saben que tú has vivido por esas vivencias, que tú te has criado bajo unas tradiciones que tú después te has dado cuenta que son nocivas. ¿Me entiendes? Que tú vayas y les expliques y te vean como un igual, es mucho más fácil para ellos entenderlo. Sí. ¿Sabes? Porque si no, no se hubiera llegado al punto de que ahora en los pueblos se haya dejado de hacer. Pero lo importante es eso, ¿eh? O sea, también, luego no confundir. Las vivencias y demás se pueden utilizar para sensibilizar a las comunidades, claro, que lo practican, no para alimentar el trauma porn de los blancos. O sea, ¿no? De, bueno, vamos a ver los traumas por los, sí, que pasan los negritos, no, de este país, de a ver qué tal, y sí, no sé qué, sí, no sé cuántos. Entiendo. Que además es algo que gusta, ¿no? O sea, luego cuando tú miras medios de comunicación, lo que vende es esto, sí, ¿no? Pues, la pena, o sea, y el trauma. Exacto. Entonces, ¿no? De las vivencias, bien, para la comunidad, para que sean conscientes de lo que provoca, lo que causa y no, y tengan delante el ejemplo claro y real de y las consecuencias que vive una persona cuando padece esto, pero no para, pues eso, ¿no? No para dar, para alimentar las ansias de traumas que viven los demás, ¿no? Que tiene la sociedad occidental. Cuando hablabas de las comunidades, ¿no? Y hablabas de cómo se llega esa representatividad, ¿no? Dentro de las comunidades y cómo se llega cuando eres una persona negra o de la comunidad y cuando eres una blanca. De hecho, a menudo la lectura que se hacen y además lo utilizan para justificarse, de decir, cuando viene una blanca a explicarlo, es como, ya, pero es que tú tienes tus tradiciones, tienes, sí, tu cultura, y yo no te digo qué tienes que hacer con tu cultura y tus tradiciones, ¿no? Y tú tienes tu mentalidad blanca occidental y yo tengo la mía, y por lo tanto tú no tienes nada que opinar sobre mi cultura y mis tradiciones, y lo que tú digas me da igual, ¿no? Y entonces la justificación será, es que los blancos siempre vienen a opinar sobre nuestras tradiciones y no opinan de las suyas, ¿sabes? Y nosotros tenemos las nuestras y no son ellos los que tienen que venir a valorar. Y eso ya lo utilizarán como excusa para no hacer nada, ¿no? O sea, aunque la persona que haya venido tenga razón,
ya les servirá como excusa. Es que siempre ellos nos quieren imponer su cultura. Y entonces vienen aquí a decirnos lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, pues lo vamos a seguir haciendo porque forma parte de lo nuestro. Pero en cambio, si viene alguien que forma parte, ¿no?, de esa comunidad, que es parte de los tuyos, y te dice en la cara que esto no, no y no, pues claro, entonces la justificación ya no es la misma, ¿no? Ya no es la misma y ya tienen que reflexionar y pensarlo, ¿no? Repensárselo de otra manera. Por eso, o sea, considero que estamos dando pasos adelante, pero que no hay que olvidar los que están detrás, ¿sabes? Porque ellos también nos necesitan, como aquel que dice, no es lo mismo que se levante una chica de allí sola a hacerlo todo, que por ejemplo tenga el apoyo de gente de aquí también, que según ellos somos las chicas que han estudiado, las chicas que han avanzado porque los padres han podido llegar aquí, que hemos tenido más recursos, pues vamos a aprovechar eso para poder trabajarlo y por fin erradicar la práctica. ¿Que nos queda trabajo? Mucho. Mucho. ¿Que podemos hacerlo? También. Es posible, que nada es imposible. Pues sí. ¿Por qué no formo parte de la lucha en contra de la mutilación? ¿Por qué no me dais recursos psicológicos, legislativos y económicos para decir no a la mutilación genital femenina?